Hola, ¿qué tal, amigos? Ya los equipos están en la cancha. Ha comenzado el partido. Vamos a ver qué es lo que pasa con Raúl del Canto hoy día en la mañana frente al conjunto de Juventud Esperanza, siendo las 9 de la mañana con 45 minutos. Comenzó los primeros retoques del partido. Esto recién empezó. Estamos jugando recién las primeras camaruzas de encuentro. Lo reitero. Ahora tiene por acá el hombre 6 arriba. ¿Quién es? González. Y no completa el equipo rojo, ¿ah? En el medio, la primera opción de quien ahora le pertenece a Ojeda. Sí, Ojeda. No hay un terreno que digamos, un terreno sólido, un terreno fijo, como para yo poner el trípode. Es muy complicado porque no hay una base. Por eso le sale así el video, medio chueco. Desnivelado, una cosa así. Buscar la base es muy complicado. La pelota no está en la cancha cuando venía correteando y al frente. Diego arriba y la bola que lo está en el terreno. Hay que fijarse muy bien en los números de ambas instituciones para poder identificar a los jugadores de ambos lados. La pelota la tiene por acá el equipo de Unión Esperanza. Perdón, Juventud Esperanza. La pelota la saca por acá Basso. El flaco Basso intentaba. El 54, ¿quién es, por favor? De los zapatos amarillos, zapatos. Miguel. Miguel, el de manga roja. El 54, espérate. Camiseta 54, espérate. El 54, el Duque. ¿Ah? Duque. Yo, es que no me lo dio, no me dio el número, fue el único. Alex Duque, tío. Ya, ya, Alex, entonces. Duque. No tengo el lápiz, se me perdió por ahí. Bueno, Duque, Duque va, Duque viene. El sexto señor ahí. Ay, la saca un defensor muy bien, ahí se puso para sacar la pelota. Adelantado ese hombre, no puede seguir. Venía con la pelota arriba con todo el 17, Leandro, pero ya está en zona prohibida, Leandro, imposible que pueda avanzar. Cuidado, Leandro nuevamente. Allá arriba marca González. Marca ahora el 57, que era Edu. Helio, ¿eh? No, dígalo bien, Helio. Ah, Helio. Sí, seguramente. Ay, ay, se nos escapa la pelota, Helio. La cansaste de retomar, menos mal. Está vivito, está despierto. Allá va el amigo. ¿Es uno de los presidentes o no? ¿Ese canoso? No sé. Sí, el negro Pelé. El negro Pelé. Entonces, para decirlo. Corrales, chacha Corrales. Ay, no. Cuidado, el pase fue. Tiro segundo palo. Pégale el arquero, pero el pase que estaba todo anulado ya. El árbitro del partido levantó las manos indicando algo ahí, no corresponde. Por eso la jugada, uno queda en duda, dijo, grito, no grito, sigo, no grito, pero no quiso seguir porque escuché un pito en la distancia, 1180 grados, y ahí está el árbitro diciendo, no puede seguir, señor. Saca la pelota el equipo de Juventud. Atención, para sacar otra Juventud Esperanza. Quiruga juega con Clarete en la serie Super Senior. La viejita. La pelota ahora viene por el medio, atención, a corretear por allá, ¿quién es? Pino. Media vuelta, entera de quién, González. Saca la pelota, le da atención. La pelota viene a red de piso. Calviño arriba. Ay, no pasó nada con aquello. La hora que se va a perder el terreno. Hombre que pasa en banda. Y la pelota que no está en la cancha. 0-0 todavía. 0-0 todavía el partido, señores y señores. Ahí tiro libre pendiente. Atención, Basso. No es Basso al final. Se corre Basso, no es de ahí. Y le va a pegar el Pelé, parece. No, pero mucha distancia para el Pelé. Atención con el tiro libre. Pelota arriba al marco. Bajó la pelota, el arquero la toma y la vuelve a retomar el portero. Bien el cancerbero. El 56, me lo dijeron recientemente el nombre.
Lo tenía por ahí anotado. En la defensa, Miranda. Nuevamente Miranda. El arquero la llevó a quién, Toledo. Toledo, el equipo rival. Don Carlos. Sigue Carlos. Abrió la cancha. Guasito. Atención. Siempre con la pelota arriba. Ojeda. Mira qué buena. Harold. Ahí viene el centro. Pelota, Marco. Y gol. ¡Golazo de Rodelcanto! Se rompe la pálida cuando recién se cumplían exactamente los 7 minutos. Jirafa Trepadora estaba solo para meterla adentro y la pelota se va a un rincón imposible con el puño apretado. Se sacó la parte psicológica. El equipo Rodelcanto hace el gol tempranamente y eso es bueno porque maneja el partido a su antojo. Pero Harold, porque siempre está Harold ahí presente. El arquerucho, el patas largas, Harold, que no perdona, reitero. Entonces, rectificando el 1-0, Harold, que no perdona, buscando la emoción del fútbol. Ojeda. Atención. Viene Toledo. No llega Toledo, imposible. Helio. Cuidado. Venía con todo ahí, Vaso. Venía el flaco Vaso. Fue un roce. Nada más que un roce de Vaso. No hay nada que alegar. Y va la pelota al 45. Atención. Mirandiña. Como yo le quise poner. Y el árbitro del partido consideró que era una falta. Está enojadísima la gente de Juventud de Esperanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tiene los 11. Tiene los 11, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltan dos jugadores que anotar. Se me fue, se me chapingueó. Chivato, allá al frente Chivato. El bajito Chivato. La pelota va tocando la 57 ahora. Atención, para aquello, para Helio. Mira cómo se adelanta Helio. Ah, cuidado Helio. Acompaña ya al larguerucho, el hombre del gol. La pelota va y viene. La pelota va tocando para quién ahora. El Chivato venía con la pelota. ¿Qué número tiene el que hizo el gol? ¿El número de la camiseta? ¿El del, de los pon? ¿Vos tenés que ver el número? Por favor, el número que tiene. El del gol, para ver. Pelé. Mauri. Atención con esta ahora. Es peligroso. Rantoncinho. Por acá continúa nuevamente. ¿Quién ahora? 56. Quiere lanzar con la pelota. Mira qué bueno. Puede ser el segundo. La pelota va arriba. El otro partido dice, continúe señor. No pasa nada. El número 4. El número 4. Atención con esta ahora, Helio. Helio. Le va a pegar de ahí. Le pegó. El arquero lo soltó. La pelota la tiene nuevamente el portero. Va a sacar la pelota el portero. Esta serie que tiene el equipo de Juventud Esperanza es una juventud nueva. Es una serie nueva porque ellos tenían solamente hasta Super Senior. En la liga de al lado. Hasta Super Senior nomás tenían Helio. Me refiero al equipo de Juventud de Esperanza. Miranda. El Chivato viene para sacar la pelota. La pelota buscando este para el portero arriba, nada menos. Ahí viene con la pelota el arquero Rodelcanto. Ahí está el arquero que es Barraza, tengo entendido, ¿no? Harold está solo. Atención. Ah, el Diego Barraza tiene que aprender mucho de su padre Raúl. Ahí tengo que rectificar, viene el apellido, ¿eh? Del arquero. Barraza, Gustavo Barraza, el arquero, y es Diego, es el hijo, dedicaba a Diego este partido y esta narración para que aprenda cómo se debe jugar un arquero. ¿Cómo debe jugar? ¿Cómo juega tu padre para que el Diego se impide en su papito? Ahora hay tiro libre que corresponde. Primeros minutos de partido nada más. Primera de Escamaruzas de encuentro. Estamos jugando recién los 10 minutos de partido a media hora todavía que termina el primer tiempo. Queda mucho todavía. Paño que cortar. Arriba, el pelotazo que viene arriba. Atención. La saca un defensor.
La pelota la tiene por acá seguramente Mirandiña. Juguetea con la pelota que tiene Ojeda. Se viene nuevamente el equipo albiceleste. Sí, el 64 el que viene saliendo siempre y es... Cuidado. Sí, ahí va el 64. Es... Sí, es Vaso. Cuidado, mira el cañonazo ese. De ese hombre que va ahí. Tenéis cuatro al lado antes. Javier. Toca y toca la pelota, Elio. Tocando este para que la hora, atención. ¿Dónde anda? Vaso. Vaso. A corretear el internacional. Cholito. Qué buena. Esa era el 56 ya. Sensacional. Oye, muchas gracias, Chivato. Hace el cambio. Cuidado con esta. La pelota venía con Elio ahí al fondo. Y hay tiro libre que corresponde al equipo, reitero, de Juventud Esperanza. Tengo que acostumbrarse con este equipo porque más rato tengo que seguir con ellos. Pero en la serie Super Senior, esa es otra historia. Aquí hoy día, si gana el Cabo Rodado del Canto, es campeón del torneo. Campeón de invierno. O campeón de apertura. No, no sé. A una o dos fechas el término de los campeonatos, sí, ha ganado todo. El pibe no llega. El maestro, el 56. Miguel. No alcanzó a llegar. Vaso. Qué buena. Para Harold. Se viene Harold. Harold y el centro. Javi. Allá va el Che. El pibe. Uno que llega a afrontar la portería. ¡Y! El arquero largó la pelota. Y el arquero muy bien atinó ahí a tomarla de cuero. Vaso. Llega otro hombre antes, era el número 9, era Toledo, pero no pudo doblarse bien. El maestro, el 56, cuidado, Harold, no llega esa pelota. Acá el fútbol debe de continuar. Por acá insiste el número 15, la jirafa. Se viene. No era Toledo, venía Leandro. La pelota va y viene. Atención con esta. Por acá sigue 56. Opción para que vaya ahora. ¿Quién es Ojeda? Cuidado. Ojeda, Harold. Aprueba el marco. Le pegó de ahí. La bola casi va fuera del terreno. Casi, casi. Chico Leo. Javier. Y Vidal el 56. El maestro que le digo yo. Miguel me dijo entonces, el Javier. Javier Ojeda. Se viene el tiro libre. Va la pelota al chamaco. Atención con esta. Arriba al centro. Muy bien, el arquero ahí tomó la pelota en su poder. Ya, me falta solamente el 54 y estoy listo. El 54 es Duque. Duque. Vamos a acordarme del Duque de Alba. Qué buena. Avanza Duque por el centro. Molesta Harold. Duque está ahí, pero lo has hecho. Molestando cualquier instante. Este Duque. Saca la pelota nuevamente el portero. Barraza. Javier solo al lado. Gustavo. Cuidado con este Elio. Harold.
¡Harold! ¡Enfrenta! El arquero muy bien, el portero ahí cuando Harold enfrentaba. Enfrentaba a la defensa. La pelota que la tiene por acá, atención. Solo con la pelota arriba nuevamente. Miguel. ¿Dónde va Pelé? ¿Dónde va Pelé? Cuidado con Toledo. Toledo viene. Toledo. No pudo Toledo porque llegó muy bien marcado, muy bien presionado. Y no pueden, no pueden, no pueden. Duque. Duque. Miguel. Sigue Miguel. Miguel quiere pasar. Porfiado Miguel. ¿Ah? Porfiado Miguel. Nunca perdió la pelota. Se hizo respetar. Y la bola que va a estar en el terreno, sí, sí, señores. Primeros 20 minutos, 17 reciente partido. Atención con esto. La bola que va a estar, pasa, la pierde la pelota o la quiso perder para que no haya problema. Parece cancheriar, cancheriar, no pasa nada. Ahí al fondo está jugando el Batro. Faltan series. La pelota va a estar en la cancha, señores y señores. Ahí saque de gol. Ya volvemos. Baza, va a sacar la pelota en saque lateral. Baza. Cuidado, Miguel. Qué buena. Cuidado con ella. Qué buena, Harold. Se mete al área, Harold. Peligroso aquello. Buscó el raya de cal. Ay, pero se fue mucho por la línea de cal. Y ahí el central va y saca la pelota al último hombre. Aquí la pelota se va al tiro libre. De esquina, quiero decir, ¿eh? No se puede ver nada producto de que la gente me tapa toda la visual. ¡El cabezazo! ¡Ahí está el segundo! ¡Un penal! ¡Un penal que no se cobró! ¡Un penal que no se cobró más grande que una cátedra! ¡Nuevo penal! ¡Hola! ¡Ay, el penal que se comió! Bueno, el árbitro se hizo. Bueno, ya estamos acostumbrados a esto ya. Está habilitado, se viene por acá siempre correteando Leandro. Si llega primero puede ser. Se abrió demasiado la pelota y el jugador también. Impide que vaya. Se oye la pelota. Leandro. Leandro. No puede, no puede nadie. Javier. Miguel. Ahí va Miguel. Miguel, era el otro, era Duque, el 54. Duque. Duque no puede. Y la pelota que se va en el fondo. Acá está el lápiz, mira, me lo encontré. Es importante que tenga de pencil. Señoras y señores, estoy reiterando. El marcador está ahora 1-0. Lo sigue ganando el equipo de Raúl del Canto. Con este marcador está tocando el cielo y las estrellas. 20 minutos de partido. Queda todavía una hora de fútbol para ver cuál va a ser la historia final de este encuentro. Aún no sabemos nada. Están haciendo un cordero al palo. De aquí a las 6 de la tarde van a almorzar por lo menos. Atención. Sigue con la pelota Mauricio González, buscando para Harold. Harold, qué buena. Miguel, ahí va solo. El arquero se lo pierde increíblemente ese hombre. Ah, increíblemente se lo pierde Helio, que parece que no es delantero. No es delantero Helio. Harold, ¿qué intentaba? El Leo, Harold. Atención, amables espectadores. Acá el fútbol debe de continuar. Pelota que no está en la cancha, bola que se los pierde. Hay lateral.
Lichnowsky. Saca la pelota por allá, Leandro. Y ahora viene por acá nuevamente la pulga. Se viene la pulga. Duque. Duque. Penal. No. El otro fue más claro, ¿eh? El... Y si lo tocó abajo, bueno. Está como el árbitro Chile Argentina. Perdón. Oiga, Canadá llegó a la semifinal increíble, ¿eh? Juega con Argentina. Argentina sí o sí tiene que haber llegado a la final. El área tocaba con Chile, ¿no? Atención con esta hora. Se viene por acá la ratita humana para sacar la pelota. Harold. Mauro, Mauricio de Sajona. Ahí bien. Se viene nuevamente con la pelota Ojeda. Ojeda. Pelota que va tocándola por el costado izquierdo. Se acerca ahora. Demasiado. Demasiado Mauricio se quedó con el balón. Esto sirve. Arriba Helio. A cualquier lado le pegó. Ha perdido Helio. Ha perdido la fórmula. Ha perdido todo la ética. Esta ética de fútbol. Nada más. Y eso no puede ser. ¡Uno que le corte! La pelota ahora viene por el sector del medio. Atención. La saca un defensor. Vaso. Duque. Se viene Duque. El pibe. El más chico. Una mano que no llega. Mauricio, tengo entendido. La saca un defensor. Muy bien. De nuevo se va la ratita humana y al frente. La ardillita. No la ratita, la ardillita. Miguel. Un rebote. El arquero no puede evitar el córner y la bola que se va al tiro libre de esquina, amables espectadores. La pelota va por el costado izquierdo, tiro libre pendiente. Uy, parece que hace más frío que hace poco. Harold va a levantar el tiro libre de esquina. Ahí está el arquero. Harold se aproxima. Al tiro libre, todavía no se sanciona. Viene Harold. La saca la defensa, la revienta. Solitario Leandro ahí. ¿A quién le va a combinar? Recién venía Toledo la distancia a ayudarlo. Pero la pelota no llega. Toledo aguanta las marcas. Leandro, no hay ninguna esperanza. Mira, solo contra 1, 2, 3, 4, 5 atrás. Y no se la pueden quitar. Y sigue. ¡Métete al área, Toledo! No. Cuidado con esto. Allá va el chamaquito, el número 10. Y la bola que se los pierde. Harto dolor de cabeza. Harto dolor de cabeza le significó este ataque en forma improvisada del equipo. Atención de Juventud Esperanza, la serie dorada. Vaso sigue. Vaso, que buen pase arriba para Harold. Acompaña a Duque, acompaña también Ojeda. Arriba al centro que viene, cabezazo, no llega lamentablemente.
en el centro de vaso que venía Duque arriba. Se ha perdido 3 goles, cantado. Estaría 4-0 ya. Ayer también estuvimos en esta cancha, ¿no? Sí, a las 2. En el partido de... Sí, a las 2, si me acuerdo. ¡Cuidado! ¡Duque! ¡El frente del arquero! El arquero tuvo la pelota en su distancia. Si le pega con más fuerza, así como duele la pelota, hace el gol. El portero. Salto. Por la orilla. Lolo. Ay, se le fue la pelota. Ojeda. Qué buena. Helio. Cuidado. La ratita. Eso le gusta a los futbolistas, que se atrevan. Que se atrevan. Que se atrevan nomás. Estamos ya jugando 27 minutos de partido. No se junta el horario a la final. No, a las 11 y cuarto. Termina antes el partido. Ay, que son 40 minutos. Uf, no puede. Harold. Solo por acá, Leandro. Harold. Cuidado. Tora, Tora. Qué buena, Duque. Duque venía. No puede, Duque. La pelota la trae nuevamente. ¿Quién? Jojeda. Duque. Se va Duque. Ay, no llega para allá. Nadie. Se cierra bien. Marca, ya pasa. Toledo, difícil que le quiten la pelota. Lamentablemente juega muy solo arriba. No, la bola que se nos va del terreno, la bola que no está en la cancha. El partido 1-0, mínimo. Tienen que hacer más goles para asegurar el título al tiro nomás. Voy a ir a A. Aquí la pelota va tocando en el sector del medio. Atención, Chicoleo. Otra cine por acá, nuevamente. Vía para quién ahora. Michel. Michel 56, Duque 54. Patas cortas, quedó sin nada. Quedó con los cuerpos hechos. El inalcanzable Leandro, que ha sido un gran jugador. Baza. Baza, perdón. Miguel no llega. Acá el partido continúa. Cuidado con esta pelota. Tiro a la portería. ¡Oh, Miguel! ¡Ven el partido, weón! No se mueve nadie. El partido sigue, pero muy metido adentro. Ya del primer tiempo. 30 minutos por completar. Atención. Allá viene Miguel. Miguel, Duque. Lo dio tan bien que al final pensó que estaba adelantado. Aquí no hay lineman, ¿eh? No hay lineman, ¿eh? Solamente ha visto, no me había percatado. Igual se me equivocan. Duque se va. Hugo. Ahí se viene. No puede avanzar, lamentablemente, para él. El Leonardo. Ahí la pelota viene para el portero porque se había sancionado ya que rato. De gol. Abro. Queda. Ahí va Duque. Duque.
Mauricio. Duque. No ha podido salir el segundo gol. Pero lo menos ya salió el primero, que es lo más difícil. Nada, dice el referí. El Pelé está en el suelo, ¿no? El Pelé está en el suelo, en la base, por no decir otra cosa. ¿Eh? Y viene el saque de gol. Allá está gente en la banca, que no ha entrado todavía. Vaso. Sigue Vaso. Cuidado. Está para el gol. ¡Media vuelta! Ahí estuvo Miguel, la media vuelta de Miguel. Y la pelota que se va sobre el arquero, amables espectadores. A 8 minutos del término del primer tiempo partido. A 8 minutos. Ahí va el balón, justamente ahí. Hoy ya se jugó en las dos. Se jugó en todas las ligas ayer. Todas las ligas se jugó. El lateral. Bien, Ojeda. Venía con todo. Helio. Venía Helio. Ahí se viene. Saca la pelota a la defensa. Gato. Harold, que la gana muy bien. Harold. Qué buena. Atención. Ojeda. Se va. Javier. Ay, no levantó la mirada. Ojeda no levantó la vista, lamentablemente. Grandiña. Calviño. Bien, Carlos. Bien, don Carlos en defensa. Para sacar la pelota. Está habilitado bien. Pero cómo le tocó tan mal la pelota. Dicen todos los muchachos. Pero cómo le pegó tan mal la pelota al compañero para dársela. Cálmate. El lateral ya vino. Arriba, Miguel. No, era Duque. Bien. Duque. Buena, Carlos. Bueno. Juan Carlos Miranda. Mirandiña. Para los amigos. Mirandiña. Es Miranda, pero yo le digo Mirandiña. Como brasileño. Qué buena. Ojeda. Qué bueno. Qué talento. No, si va a salir el segundo gol en cualquier momento. Está como fruta la estación, ¿no? Queda caer solito. Cuidado. No puede, Miguel. Quedó corto, Miguel. Ay, ahora se va el cortagolpe. Viene el cortagolpe. Atacan tres, defienden tres. Esto está empatado. Tres a... nada, pasa nada. Jugaron muy mal. No, el equipo de Juventud no. Por eso, ¿no? Ah, por eso. Aquí la pelota igual complica la vida. Molestoso nomás. Como una hormiga, como un. Una mosca ahí en la oreja, una pulga. Y ahora viene con la pelota arriba nuevamente. ¿Quién es? Toledo. No, no es Toledo. ¿Tú qué? Bien, el Pelé, ¿no? Puro corazón, Pelé, ¿eh? Muy bien el Pelé, puro corazón, Pelecito. El Pelé, Miguel, Toledo, sigue Toledo,
Harold. Harold. Cuidado. Y Elio. Ahí va Duque. Ay, rebotó en alguien la pelota y se va al córner. Acá hay tiro libre que corresponde y va Miguel, tengo atendido. Viene Miguel. La pelota viene por el sector derecho. No se ve la gente, no se ve el ejecutante debido a que no me dejan ver nada. Ahí va. Cuidado. Mauricio, punto penal. La media vuelta. Nadie la agarra la pelota. No puede salir el equipo rojo, ¿eh? En cualquier momento le hacen el segundo gol. En cualquier momento le hacen el segundo gol. Hay como una bruma en la mañana. Como una neblina, pero muy, muy... No, no es neblina. Debe ser la bruma por el helado. Ay, casi, casi. Terminó el primer tiempo partido. Lo está ganando Raúl del Canto 1-0. Pero todavía queda la mitad del segundo tiempo para ver qué pasa con Raúl del Canto hoy día. Yo veo que hoy día va a ser campeón. Ahora pega porque Colo Colo queda eliminado todo. Señoras y señores, ya comienza entonces lo que es la segunda parte del partido. Ya se tomó un rico cafecito, ya se tuvo todo lo que tiene que hacerse. Y ahora viene el partido, ahora viene lo de verdadero. Ahora vienen los últimos 40 minutos donde ya no se va a poder especular más. Chano, arriba, García. Ah, este era García, que yo le decía, la ratita humana. García, la ratita humana. García, la ratita humana, que no se te vaya a olvidar. Vaso, venía con la pelota Harold, no la puede retener. Acá el partido debe de continuar. Allá va el pibe nuevamente. Entró el 70, Roberto Vergara. Entró Roberto Vergara, parece, ¿ah? ¿Eh? Varios entraron, ¿ah? ¿Eh? Varios, ¿ah? ¿Eh? Roberto García. ¡Cuidado, jefe! ¡No se le mire, hombre! ¡Ay! ¡Cuidado, jefe! Nunca salió, nunca se tiró. La viene por el sector diestro. Atención con esta. Viene al centro. Busca el empate del cuadro de Juventud de Esperanza. Bien. Miguel. Harold. Se viene Harold. Harold viene. Arriba al centro. Duque. Pisó la pelota Duque. El pase atrás, Jaro le pegó el marco y la bola que se va del terreno. ¡Jaro, Jaro! ¡Mira que ha avanzado con ella, guacho! Atención. La pelota la va sacando el equipo rojo. Cometen falta. No. Mario. Harold. Harold. Sigue Harold. Pelota que va por el sector derecho. Esa bola que lo está en el terreno.
pelota la tiene nuevamente quien. Cuidado. Saca la pelota del equipo rojo. Despeja nuevamente Mirandiña. Siempre con la pelota Ojeda. De ahí viene la salida. Se pasea la pelota entre defensores y atacantes. Buscando Harold. Harold viene. Ahora sí. Acompaña a Duque. Pelota va por el costado izquierdo. Sigue. Atención. Lo saca un defensor. Por acá se viene nuevamente Harold. La pelota viene por elevación. No pasa nada. Ahí está. Ahí está. Una mosca volando. El Leo. Cuidado. Y viene por acá Leandro. Leandro y el empate. El arquero la ve pasar. El arquero toma la pelota. De forma sólida. Va a tomar la pelota el cancerbero. Y la va a sacar seguramente. Y la sacó. Cuidado. Se viene por acá siempre. No sé si Roberto. Ahí está. Harold. 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 La pelota que se va arriba. Elevado sobre el larguero. De nuevo está la farra, de nuevo está la farra, de nuevo estamos con farra. Ya sacó la pelota. Qué buena. Atención con esta. No sirve aquello. Ahora viene el cuadro de Juventud Esperanza. Miguel. Pasa, pasa. Ardilla. Ahí está. Duque. Saca el arquero de encima. Y la arquero va. Duque. 6 minutos de partido de segundo tiempo. Uno solo. Un rebote. El portero. Arriba el pelotazo. Javier. Chucky. Cuidado. Ahora sí. Atención con esta. Harold. Duque. Se le acaba la cancha a Duque. Qué buena Duque a la Mane Ponce. Lo pegue Belli. La pelota muy cerca de convertido. Ahí viene. Baza. Vaso, Berto. Pidiendo repuesto de balón. Esa, tú no. Esa. Es lo mismo, vos viejo, weón. Las pelotas son iguales todas. Son todas redondas. Ahora sí, vamos al partido. No se sabe nada todavía quién es campeón. Hasta que no termine el partido. Pero sí, se sabe cuando un equipo va ganando. Y hasta el momento el campeonato es del equipo albiceleste. De Raúl del Campo. Hasta el momento. Chico Leo. Harold. Pelota al área. Y el portero. Va a sacar la pelota el cancerbero.
Un cañonazo. De arco a arco prácticamente. El príncipe. El que le pegó. Intentaba Miguel, no puede. Se está quedando el equipo de Biceleste. ¿Cuál es la sorpresa? Toledo se mete al área. Pelé, siempre Pelé sacando, aprovechando la técnica que tiene para siempre hacer el trabajo de ingeniería. Pasó igual el chico. Qué buena esa. Vergara. ¡Vergara! Nada, dice el referí, pelota nomás. Dice el referí, pelota nomás. Que se levante el hombre que está ahí resentido si no está lesionado, porque le pueden correr usar. Ahora ya pasó. Ah, esa roja, esa tiene que ser roja. Roja, fue sin balón, no fue el balón. Amarilla, y doble amarilla y va, y chao. ¿Claret? ¿Y a qué hora juegan? ¿Pero por qué están acá? ¿Ah? ¿Pero no juegan acá más? Por favor, así que pase el partido. Puede estar ocupado. Por favor. Porque vengo por usted hace muchísimos días para no atrasarme. Número camiseta. Porfa. Sí. Atención. El centro viene arriba. ¡Cabezazo ahí! ¡La bola que se va afuera! Duque. Caramba, caramba, caramba. Que no le moleste el gorro. Dale, dale. Qué buena. Allá viene. ¿Qué da? Se mete el área. No cometió falta ahora. Ahora cometió falta, claro está. La cancha 1 es la final, entonces es la primera que está al lado de la piscina. Esa es la cancha 1. Esa es la cancha 1. Porque la 2 es la que está en el casino. Y esta es la 3. La 4, la 5, la 6 y la 7. Y la 8 está al lado cuando ocupa los dos recintos. Ahí viene nuevamente Harold. Cuidado. Vergara. Vergara. ¡Le pegó el marco! ¿Pero quién ahí? ¿Quién? El rebote. Aprovechó. No alcanza a llegar el delantero. Mira con todo Roberto Vergara. Roberto Vergara fue el que rebotó allá. Y todos se quedaron pasmados. Y después vino de nuevo el mismo jugador a ver si cansaba la pelota. Y nadie reaccionó. Increíble el fútbol. Aquí la pelota viene para el portero. Saluda a Carrasco, a Mauricio. ¿Eh? Mauricio Carrasco, dígale que ya estoy aquí ya. Estoy al pie del cañón esperando la final. ¡Al paradero! Se picó el pan. ¿Y quién va a entrar? ¿El número 72? ¿Quién va a entrar? ¿Quién es el 72? Pino. Pino, camiseta número 72. Ya está en la cancha. Pino. Cuidado. Allá va el pájaro rubio. Una mano penal. Lo cobró. Lo cobró, lo cobró. Lo cobró. Una mano penal, lo cobró y aquí sale el si bemol. Aquí sale el si bemol. Aquí sale el si bemol, ahora sí. La garganta ya está caliente. Con ese cafecito que me tomé. ¿Qué para la pelota, Miguel? Miguel. Miguel de la escuela, Miguel. Miguel. Ya, Miguel. Michel. De Miguel. Vale, le va a pegar la pelota. Atención, sí, sí, señores. Ahí se viene Miguel entonces. Para pegar al esférico. Vamos a ver qué va a pasar acá. Miguel frente a la pelota. Pongamos el apoyo porque de este gol seguramente le van a sacar brillo a la corona.
de convertir. Miguel, Michel, qué responsabilidad. Miguel, a un paso de tomar la primera oreja de la Copa, convirtiendo este gol. Si hace el gol, ya toma la ola con la oreja, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! Para tocar el cielo, para tocar las nubes, para tocar el universo entero. ¡Qué golazo de Miguel, el 2-0 que le está dando el título de campeón al cuadro de Calicanto! Sí, señores. Ahí está Raúl del Canto, siendo campeón en esta categoría con este 2-0. Seguramente ya levanta la corona en nuestra mente, en nuestro espíritu y nuestra alma. Miguel demuestra lo que vale. Miguel demuestra por qué jugó en el Real Madrid. Señores y señores, estamos jugando los 14 minutos de partido. Marcador 2-0. 2-0 el marcador. Miguel. No fue capaz de empatar cuando estaban 1-0, ahora de hacer otro gol más, no creo, el equipo rival. Esto ya está listo, ya está hablado, sacramentado, señores y señores. Vámonos para la final nomás. Cerremos la cortina y vámonos rápidamente a los Super Senior de la cancha número 1. Mauricio González vuelve. ¿Usted jugó el primer tiempo? Muy bien jugó. Muy bien jugó. Atención con esta, Toledo. Leandro. Y el descuento. El arquero, muy bien. Muy bien el arquero. ¿Ah? Muy bien. Gustavo Vergara, aprendiste, Diego, cómo se debe ir abajo y usar todo el cuerpo y equilibrarlo y llevarlo a tomar la pelota y acariciarla y mandarla al córner. Aprende de tu papito. Para que aprenda el Diego. Gustavo, es una enseñanza, es una enciclopedia del arco en nuestro país. Un gran arquero, legendario, jugó en Racing de Avellaneda, en Independiente también lo hizo. Luego se vino a jugar a Chile porque echaba de menos su familia. ¡Ella! ¡Alessi! ¡Dale, dale, viene, viene! Ahí va Raúl del Canto, ¿no? Ahí va el equipo de Claret. Ahí van los muchachos de Claret, que más rato tienen su final. Cuidado, Renato. Allá va Renato. Renato. Pelota que va por la derecha. Vergara. Vergara que viene. ¡Le pegó el marco! El cabezazo de Duque. Duque, Renato, casi bien. Más ratito. Hazme la lista, por favor. Termina esto y voy para allá arriba. Arriba el pelotazo que va. Cuidado con esa cabeza. Ahí va el amigo del parlante. Atención con Leandro. Cuidado, Toledo. Se hace Toledo. Hacemos. Tiramos la parrilla, filete. Se hace el gol. La pelota lo está en el terreno, se pierde de momento. Señores y señores. Estamos con este gran partido. Reiteramos hasta el momento. Elio. Toledo. Atención con esta. Cuidado. Duque. 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 ¡Golazo! ¡Gol de Duque! ¡Qué bien cómo fue Duque! ¡Cómo se llevó la pelota, Duque! ¡Cómo llegó al marco! Me hizo recordar el gol de Caselli frente a Brasil en el 85 cuando Caselli se despidió. Eludió a todo el mundo. Eludió a todo el mundo. Al equipo rival. Eludió a todo. Eludió a todo el mundo. Hasta eludió hasta el mono que está afuera del Olímpico. Allá en la Estadio Nacional Niña Grecia. Y aparece por acá para mandar entonces el 3-0. Liquidar esto ya. 3-0. El mejor gol de los tres. Ahí está entonces. Aplauso para este chiquitito que jugó un kilo también. Aplauso para este hombre que jugó un partidazo a 1.45 de estatura, pero un corazón gigante, un corazón gigante. Aplausos para él, ejemplo de seguir. García, el Guatón García en vivo.
Con cariño, Guatoncito, ¿eh? Qué lindo jugador, cómo juega. Qué extraordinario. Muy bien, García, muy bien, García. Tengo que felicitar a García nomás, nada más. Por la entrega que tuvo hoy día en la cancha. Fue espectacular. El 3-0, cómo entró, cómo finiquitó, sensacional. Mauricio González, para el 6-6. Atención, el 6-6 lo tenía por ahí anotado. Luego lo voy a conseguir. ¿Quién es el 66, por favor? Claudio Neira, muchas gracias. Claudio Neira, entonces. Neira, el único Neira que conozco yo a Botswana, antiguamente. Neira, el año del 66. El año del cohete. Yo nací en el 65, imagínense, el año del cohete. Yo creo que soy más viejo yo que los jugadores que están jugando acá algunos. Antes todos me ganaban en la edad, ahora les gano yo a todos los jugadores. Qué terrible aquello, ¿no? Bueno, una bendición vivir tantos años. Y doy gracias al Señor. Veo a mi familia. Y mientras uno viva, el pájaro lo canta hasta morir. Esto ya está decidido. El 3-0 es de verdad. No hay nada que hablar, nada que decir. El 3-0 ya es de verdad. ¡Cuidado! ¡El Duque! ¡Duque! ¡Duque se lo llevó ya! ¡Duque! ¡Se saca el arquero encima! El arquero muy bien. Conche los lores, dijo el Palta Melende. Muy bien, dijo el Palta Melende. Conche los loros. Ya prácticamente vamos a tener que sacarlo esta. Ahí saca la pelota de la defensa. Coño. Atención con esta. ¿Por qué? Allá viene nuevamente el 70. Atención. Viene para acá Roberto Vergara. Muy largo el pase. No pasa nada. Muy largo el pase. Quedan 20 minutos todavía. Qué bueno, de ahí, Harold, de ahí, Harold, a ver. No, se abrió demasiado, Harold, tiene que haber pegado antes. Se demoró mucho la rata. Balón. Qué buena. Helio, se avivó Helio. Se avivó Helio. Helio. Cuidado, Helio. A ver qué es lo que pasa. Raúl del Canto. Ah, qué bueno la historia. Pero acá primera vez. Claro, en esta serie acá primera vez. Ah, pero en esta serie. Sí, en nuestra serie hemos salido campeones también. Aquí la pelota la tiene. ¿Cuántos tiempo llevan acá en la liga? Ah, cuidado, el arquero bien, toma la pelota, la soltó. Y al final la vuelve a controlar. 4 años. Me dijo que ya en 20 años nunca ha sido campeón en ninguna liga. Tengo una historia que contar entonces. La pelota con la competencia del Yuri. También en el Yuri. Cuidado. A corretear por acá nuevamente. De él. Sigue con la pelota. Cuidado con ese gol. Cuidado, jefe. El guaso. Ahí está, el descuento. La bola que se va a perder. Tiene 3. 22 minutos. Solitario. Porque así viene. Cuidado. Papá Gorila. Qué bueno el pelotazo. Allá se va con la pelota nuevamente Roberto Vergara. Vergara como que se atornilló, como que no tuvo prestancia, no tuvo, no sé. Pero weón, si yo te grito. Vamos. La pelota viene nuevamente para el equipo
de Juventud, atención, Juventud es Esperanza. Al lado tiene Toledo, no se la pasan. El Aguilucho. Está para el gol. El arquero al final tomó la pelota. Otro sí, mano. Entiende, porfiado, no toca el balón. Le dicen. No se puede convencer el arquero de. Atención, de Raúl, del Canto que al final no toca la pelota. Ahí vuelve Miguel. Se va a poner a la barrera. Le van a tocar dos hombres porque el tiro libre es indirecto. La ardillita está al lado. Y también está al lado Leandro. Atención, amables espectadores. Ah, es directo. Se la van a tocar seguramente. Se coloca la barrera. La tocaron ahí al tiro. ¿Quién se aviva? Nadie. La pelota aún no sale del terreno. Solo. Se va solo, 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 Neira. Se va solo, Neira, 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 Neira. Neira se va solo, enfrenta al área, llega al área, le va a matar, va a matar, va a matar, va a matar. La pasó, se la entregó al arquero. ¡Qué vergüenza ajena! ¡Qué pena, me dan ganas de llorar! ¿Tanto esfuerzo para eso, para morir ahogado en la orilla de la playa? Claro, van 3-0. Eso hay que subirlo a YouTube en un corto shop. Muy divertido, ¿eh? Sansón y Dalila. Está rico el día para tomarse otro cafecito. 22. 27 de partido. Todos queremos ya que empiece la final. Pero esa también no es final, esto es por puntuación. Mauri. Madre. 72. Qué buena. Allá se va. Uno que sabe. Atención. Miguel. Muy bien el arquero. Oye, este arquero es como la figura de un equipo que le hace tres goles. El arquero. Es una figura. A pesar que le hacen tres goles. Pero ha sido una figura porque... siempre está ahí, siempre está atento. Es como un pequeño Bravo en miniatura. Sin desmerecer la linda actuación hoy día de Gustavo Barraza, que Diego seguramente está muy metido ahí viendo la actuación de su padre en su casa en estos momentos. Bueno, el partido es en vivo, pero no en directo. Me refiero cuando esté él viendo el partido. Harold. Sigue Harold. Cuidado con esta. Toñito. Rebote en alguien y se va al córner. No era mala la idea del Toño. Ya sea, estamos muy cerca. En esta categoría, entonces, primera vez que es campeón Raúl. Sí, sí. ¿Quién venía siendo siempre campeón en esta categoría los últimos años? En Dorada. Al Victoria. Ah, Real Victoria, claro. Que vuelve en el segundo semestre, ¿eh? ¿Vuelve? Sí, vuelve, parece. Aquí la pelota no está en la cancha. Tiene que estar hasta acá, acá. ¿Cuántos partidos tú? ¿Cómo se viene? Son tres partidos. Tienes que tener paciencia. La pelota la tiene quién, cuidado.
Para acá se viene nuevamente el número 15, Hernández. Quiere cruzarse. No lo logra. Harold, a ver qué es lo que inventa Harold. ¿Para quién veis ahí Chichín? Mauricio. Tiene buenos jugadores este cuadro. La toca muy bien. Helio. Eso, denle toque, denle toque. Harold. Allá viene Harold. ¡Qué buena! ¡Harold! ¡Golazo! ¡Golazo, sí! ¡Gol! ¡Pegó en el palo! ¡Luego abajo! ¡El arquero quedó pato! ¡Y ahí está Harold! ¡Harold, Harold, 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 Harold! ¡El último guerrero, Harold! ¡Qué golazo! ¡Harold, Harold, 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 Harold! Claro, después van a decir, oiga, no cantó el primer gol. ¿Cómo voy a cantar el primer gol con cero grados y cómo voy a tener mi garganta? No, ¿cómo estáis locos? ¿Cuándo lo viste? Por eso no canté el gol, el primero, porque habían cero grados y habría sido un crimen para la mía interpretaciones. Ya. ¿Cuánto van? ¿Cuatro? Llegamos al cuarto gol. 4-0 el marcador. Mirandinha, el brasileño, jugó en San Pablo y el Corinthians. Se vino a Chile porque estaba en Chile muy habituado y dice que no le gustaba Brasil. Mucho me da mucho calor. Lamentablemente había asegurado su futuro, le ofreció con un Ferrari, pero se quiso venir a jugar nada más que por su querido Raúl del Campo. ¿Terminó? ¿Se acabó? ¿Terminó? ¡Campeón! 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 ¡Campeón de año uno solo! Y se llama entonces Raúl del Canto. Bien, felicidades muchachos. ¡Vamos a la cancha! Esta es la alegría de un equipo que buscó este campeonato marzo, abril, mayo, junio. Y llegando julio por las lluvias, se puede ser campeón en forma invicta hasta el momento. Le quedan un partido más, parece. Ah, ahí está el equipo de Raúl del Canto, que toma la actitud de ser campeón. Una figura interesante, el Pelé fue el hombre que le puso a la distancia. La alegría de ser campeones. Ya lo ven. Esto es para ellos. Esto es para ellos. Un equipo que felicitamos a su gente, felicitamos a su barra, felicitamos a sus dirigentes, a su parte femenina también que trae y lo apoya a los jugadores con cereales ahí al fondo, a todo, al que trae café, al que barre, al que limpia las camisetas, al que la enjagua. A todos los muchachos, mi más sincero felicidades por este gran triunfo. Pelé, te quiero señalar como la figura de hoy día, por muchas razones. Porque una farra, a pesar que hicieron cuatro goles, quiero decir, pero tú fuiste fundamental en los momentos más claves del partido, cuando estaban 0-1-0, que costó mucho, y el equipo rival se atrevió, contragolpeó, y tú siempre estuviste atento, una cosa increíble. Fuiste como la última esperanza para que nos hiciera una zozobra. Porque si les sale un gol a ellos, es muy difícil quitárselo, porque se venían con días atrás defendiéndose. Fuiste la figura para mí, por esa sencilla razón. Sigue jugando muy bien este Pelé, sigue jugando con todo el alma. De afuera te decían, tiene bien puesto el apodo. Pelé, este triunfo, ¿a quién se lo dedica? Especialmente lo tuyo. Especialmente a mi familia y a todos mis compañeros que lo forzamos durante todas estas fechas que llevamos, y gracias a ellos estamos teniendo este título. Lo hacía mucha falta y grandioso para todos a los de 40, igual se los dedicamos a todos los de 40 y a todo el plantel. Oye, Pele, ¿dónde va a ser el festejo ahora? ¿Va a ser un asado, una comida? Aquí algo hay, aquí dentro del recinto, aquí vamos a hacer algo. Ah, qué bueno. Que pasen una linda mañana vos, Pele. Listo, muchas gracias. Felicidades a ti también. Listo, gracias. Perfecto, muchas gracias. Acá estoy. Layo, ¿cuánto se llama? Helio.
Partido complicado, partido difícil, pero al final lo ganaron, ¿eh? Sí, entramos un poquito nerviosos, ahí pues la cancha muy mojada ya para la edad de nosotros, pero tratamos de hacer un juego que era el que nosotros utilizamos saliendo, jugando por las bandas. Perfecto. Pero muchas gracias ahí al otro equipo contrincante también. Muy bien, muchas gracias. Miranda, qué gran partido el de ustedes hoy día. Sí, muy buen partido, la verdad que los muchachos juegan muy bien. Tenemos un equipo muy compacto, que se entiende muy bien, que juega de primera y eso nos da tranquilidad para poder hacer un buen resultado. Muy, muy, muy amable, muchas gracias. Entraste con mucha fuerza, con mucho deseo, y al final te perdiste un gol que se la entregaste al arquero, fue muy terrible aquello, me puse a llorar de pura pena. Pero igual, Renato, ahí está, qué partido, ¿no? Sí, muy buen partido, lo importante que se consiguieron los 3 puntos, que era lo principal en este juego. Muchas gracias, muy amable. Entraste un ratito, ¿ah? Hola, hola. Sí, igual se contagian. Sí, muy igual. ¿Cierto? Usted un sacrificio de todos los partidos, no se ganó el día, se ganó durante el año. Sí, por supuesto. Durante el año, así que buen triunfo, buen grupo. Y orgulloso de pertenecer a este grupo. Estamos entrevistándolo todo porque tengo que ir a transmitir otro partido más. Estoy apuradito, pero igual. Gran partido, ¿no? Sí, excelente partido. Se ganó muy bien, ¿eh? Lo merecíamos. Sí, lo merecíamos. A la cara, a la cara. Ya acá estoy con la ratita. ¿Qué manera de jugar bien este marcador de punta, el 67 García? Extraordinario, cumpliste muy bien la función, saliste y después volviste. Este campeonato no es de día, sino de todo el invierno, ¿no? Correcto. No, gracias por todo, campeón acá otra vez. Y Raúl del Canto, gracias por tenerme aquí. Qué lindo. Mascota y hipopótamo, qué gran jugador. Ahí está, mascota y hipopótamo. Sí, sí, con el arquero, un arquero que estuvo ahí. Estuve con Raúl, estuve con Raúl del Canto, hace mucho tiempo no estaba con ustedes, pero estuve con Gustavo Vergara y me habló mucho del Diego. Barraza. Sí, también, pero Barraza, Gustavo, el Diego, le dije yo, aprende, mira, aprende, así se tira los arqueros, mira, aprende, mira cómo va con la pelota, aprende tu papá, se lo dije en el relato, va a ir un diálogo entre tu hijo y yo en el relato, que siempre estoy para que él vaya aprendiendo y se vaya calmando, y quién sabe, podría llegar algún día conociendo al papá, que es tan bueno, porque el papá le da toda la energía, y por qué no lo vemos algún día en los pastos de Ñuñoa o en Juan Pinto Durán. Tú sabes por qué te digo aquello. El sueño del futbolista es la responsabilidad. El 70%, 80% para que un futbolista triunfe, el papá, la mamá. Los jugadores, cuando no tienen ese apoyo, muchos jugadores en el 90% se parrean la carrera. Exacto, así es la cosa. ¿Cierto? Un orgullo también de viejo. Que siga este puesto, que es bien sacrificado, pero lo hace bien él. Así que un saludo a todos. Y el equipo, nada que decir, pues. Ya. El equipo completo, genial. Somos los justos campeones, así que vamos, Raúl del Canto. Perfecto, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Ya estamos terminando. Muchas gracias, amigos míos. Me felicito, me despido porque tengo que ir a trabajar a hacer otro partido más. Les digo lo siguiente. La figura fue Pelé. Pelé. Pelé fue la figura hoy día. Pelé fue la figura. ¡Siempre campeones!